2013, un narcotraficante escribió un libro donde denunciaba la corrupción del poder político. Se imprimieron 20.000 copias. El gobierno de la época destruyó todos los ejemplares. Tiempo después, el narcotraficante fue asesinado. Ninguna copia sobrevivió. O al menos, eso era lo que se pensaba. El libro de Karanji. Próximamente, en Narcos Ecuador. Soy el fuego que arde.